Today is a turning point at Cobra Kai. Our competition has closed up shop. And the only thing better than a full dojo is a whole valley of full dojos. Come join us. This is what we're up against. I know firsthand that Silver isn't afraid of putting kids in harm's way. And that's why I have to take him down. You're playing with fire, Danny boy. And I am gasoline. How could you take me down to Mexico and not mention we were coming to get Miguel? Do you even have a plan? Of course I do. I'll ask around if anyone saw Miguel. That's the big plan. We all get shit wrong sometimes, but if you own up to your mistakes, you always have a shot at making things right. Hey! We're not friends. We never will be. There's only one way to end this. Yeah. We have to cut the head off the snake. Badass. I told you not to play with fire. Hey, whoa, no, I didn't mean literally cut his head off. Nuestra gente, bienvenidos al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo video sobre Cobra Kai temporada 5. Sí, como vimos en el último video que subí a este canal, me estaba preocupando bastante de que no salía nada de nada sobre la próxima temporada de Cobra Kai, pero finalmente llegó el día de ayer, que fue 5 de mayo, en el evento de Netflix Is a Joke. Justo hace referencia un poco el nombre con lo que es Netflix verdaderamente, salió un nuevo teaser trailer sobre Cobra Kai temporada 5. Y después de 2 semanas sin subir video, vamos a analizar este pequeño clip de 1 minuto y 30 segundos, donde pasan muchas cosas, de la cual nos va a dar contenido para más y más videos que espero subir semanalmente. El nuevo teaser trailer este que salieron empieza con lo que viene siendo el final de la temporada 4 de la serie, con Cobra Kai siendo campeón de LOL Valley. Y ahí nos muestran el primer clip que nos vamos a ver de la temporada 5. Empieza con una vista de noche del Valley con todas las luces prendidas. Ya tenemos el primer vistazo al dojo de Cobra Kai, al nuevo super dojo de la serie y del mundo en este caso, donde ya con solamente ver los estudiantes podemos notar un gran cambio, ya que no aparece ni Robbie ni Tori en el dojo de Cobra Kai, aunque sea al principio de la nueva temporada. Como podemos ver, estamos en un dojo super nuevo, super moderno, y estamos, parece, en el 2060 ya, con todos coloridos, todo lujoso. Pero el dojo de Cobra Kai lo está liderando Kyler y Kenny. O sea, ahí bajó un poco la calidad de los líderes. Lo siguiente que nos muestran es un logo de Cobra Kai todo dorado, así como imponente, por así decirlo, que supongo que estará en el dojo o en la casa de Terry. Y después sigue la frase de "nuestra competencia cerró", con un clip de Daniel LaRusso tapando el cartel de Miyagi-Do en la puerta de su dojo. Por lo que sí, definitivamente va a cerrar el Miyagi-Do. Lo siguiente es un clip rápido, y creo que es lo más de lo mismo, que es Kenny haciendo un golpe duro en el dojo de Cobra Kai en un combate de entrenamiento. Y muestran cómo se forman todos los Cobra Kai con un Terry Silver bastante sonriente. Y acá comienza la idea que tuvo desde 1989, que era la de expandir Cobra Kai por todo el valle. Los escritores de la serie decidieron retomar esa idea y hacerla realidad, y este Terry Silver los va a conseguir. Y no son simples dojos, sino que son terribles dojos, super modernos, super coloridos, donde es obvio que te dan ganas de todo de ver ese dojo. Ponen uno con el cartel de Grand Opening, como Gran Inauguración o algo así, en un lugar bastante céntrico. Luego muestra una especie de mapa también rápidamente, donde más o menos están ubicados cada uno de los dojos. Uno de ellos es el que va Johnny Lawrence, el que asiste Johnny y lo ve así desde la puerta, que esa es la única toma que tenemos de este dojo justamente, que es una especie, parece, como de centro comercial o algo así, y que está ahí el dojo de Cobra Kai. Y se ve que esta gran presentación de todos los dojos va a ser una especie de video promocional para la gente pueda asistir a este dojo, ya que termina con Daniel y Chosen apagando como la tele y diciendo que es como que a esto es lo que nos vamos a enfrentar. Como que estaban viendo una especie de promocional.
Luego de esto se vio una escena muy pero muy interesante que no muchos pudieron llegar a notar y que tal vez algunos lo tomaron como simplemente una referencia a Karate Kid y ya, pero no es solo eso, ya que podemos ver como Terry Silver entra al dojo de Miyagi cuando estaban entrenando ya por la tercera película de la serie y vemos cómo lo lastimó a Daniel haciendo una especie de compilado donde Daniel está pegando a la cara de Mike Barnes, como al muñequito con la cara de Mike Barnes. Y en la misma toma ponen una imagen de Tori con las mismas ganas, con el mismo enojo, pegándole a una especie de bolsa. Esto, en mi opinión particular, es una referencia clara a Karate Kid, una clara referencia que nos va a indicar cómo se va a sentir Tori los primeros capítulos de la temporada. Se va a sentir en un estado muy parecido al de Daniel de la tercera película, y por eso es que está clara como compilado. Después de este pequeño compilado aparece Daniel hablando con lo que parece ser Carmen, si no me equivoco, o una mujer que no es Amanda, estoy seguro que no es Amanda, porque o se cambió mucho Amanda, que no la estoy notando, pero está hablando con una mujer con un traje azul, y por ahí dice que por eso debe acabar con él. Y luego Terry Silver, que está vestido con el gi de karate, parece ser, o un polo, no sé si va a ver bien si como cruzo acá y es un gi de karate, o es simplemente una camisa y tal. Pero parece que estaban como en un club o algo así, donde pueden estar todos, ya que está Chosen y Daniel hablando con Terry Silver justamente. Y ahí Terry le dice que está jugando con fuego Daniel y como que no se tiene que meter mucho. Y ahí Chosen salta imponiendo pecho diciendo que él es la gasolina si está jugando con fuego. O sea, va a meterse él y va a imponerse Chosen también, demostrando que son más fuertes que él. Luego de eso vemos a Johnny saliendo de una especie de tienda donde compra cosas y sale con unos lentes que hasta tiene la etiqueta y todo, ni siquiera se la sacó para ponérselos. Y esto creo que es más para camuflarse un poco para poder ir a México, esa es mi opinión, comprando cosas así, lentes o sombreros, cosas así, para camuflarse un poco en México y que no sea tan llamado la atención. Ya que después sigue una escena junto a él con Robbie en la camioneta, donde dice que no le avisó que estaban yendo a México y menos que estaban yendo a por Miguel, que también nos muestra una toma de él llegando y recién saliendo, bajando, como haciendo del autobús recién llegado a México. En una de esas tomas rápidas que les gusta mucho poner a los productores de la serie, podemos ver a Carmen con el teléfono en la mano y muy preocupada por lo que estará hablando justamente con Miguel o con Johnny. Y en esas tomas rápidas también podemos ver una especie de lugar, una especie de salón donde están compitiendo como la UFC con esa jaula, por así decirlo, y es en México eso justamente, porque después aparecen Johnny y tal, y Johnny le comenta su plan a Robbie, le comenta que no tiene ningún plan, sino que simplemente le va a preguntar a la gente si vio a Miguel y ya, con eso planea encontrarlo. Y para eso obviamente va a tener que pelear, porque finalmente es una serie de karate, no tiene mucho sentido, sino que es una serie de karate, por lo que tiene que haber karate, por lo que se visten unas playeras del FBI, remeras, camisas del FBI, pero no es FBI, sino que dice Female Body Inspectors, como que son inspeccionan cuerpos de mujeres o algo así, porque justamente no están entrando en lugar apto para todo público, me parece. Y ahí se encuentra con un mexicano que solamente es re picante y se terminen peleando. Y sí, definitivamente se pelean. Después de eso aparece Samantha por primera vez en toda lo que viene siendo este pequeño teaser, donde está con el gi de karate en una sala negra con lo que viene siendo de fondo Jasmine, parece ser, con la equipación de los Lakers que había usado en Halloween de la temporada 1. Y Moon también aparece así, son medio raros esa escena, donde capaz que Samantha le vienen todos los trastornos o algo así, porque otra explicación no la encuentro. También podemos ver a Tori por segunda vez en este teaser trailer, donde está media como bajoneada viendo el trofeo, que obviamente no va a pensar que se lo mereció y no se va a dar crédito por ganar ese torneo porque piensa que es un robo justamente. Luego de eso podemos ver lo que todo el mundo quería ver, que es una pelea entre Robbie y Miguel. Van a volver a pelear, se van a volver a discutir diciéndole que nunca van a llegar a ser amigos. Luego viene una escena bastante rara donde Daniel LaRusso le dice que hay una única forma de vencerlo, que es cortándole la cabeza a la serpiente. No entiendo mucho esa referencia. Luego vemos a Samantha pelear contra alguien que tiene un gi negro que sinceramente no sabemos quién es, no sé quién es, pero está peleando con un palo y la verdad está haciendo bastante, bastante bien por lo que se puede llegar a ver. En el final de este trailer, una pequeña compilación, vemos a Johnny y a Miguel pelear juntos en México contra obviamente gangsters de ahí. Y también vemos otra pelea más entre Robbie y Miguel, pero ahora es lo que parece ser Estados Unidos, por lo que Miguel va a volver a los Estados Unidos y va a tener una pelea con Robbie en su propia casa, la casa de Miguel. Lo que sí, esta pelea no sé si es una pelea de entrenamiento, una pelea de bromas por así decirlo, o es una pelea en serio porque se están peleando de verdad, no sé eso. Pero al final es muy interesante también porque dice que Terry Silver le dice a Daniel, parece ser, que no jugara, te dije que no jugara con fuego, por lo que algo pasó en la que terminó ganando Terry Silver, porque le dice, como ya te lo advertí esto, y terminó perdiendo justamente.
sea como el pequeño final a el teaser trailer, aunque tiene una escena medio postcrédito. La imagen, muy importante, la imagen de la nueva temporada de la serie va a ser Cobra Kai, pero con el fondo, con el 5 en números romanos, pero en rojo, como que va a salir mucha sangre de esta temporada. También ponen la fecha de salida de la serie. Sí, gente, ya tenemos la gran fecha de salida, que es el 9 de septiembre de este mismo año. Específicamente el viernes 9 de septiembre va a estar saliendo la quinta temporada de Cobra Kai por Netflix. Sí, falta mucho todavía, y es mucho más de lo esperado, de lo que todos podíamos suponer. Pero es Netflix y algo tendrán planeado para matar las ganas hasta ese tiempo. Una vez finalizado el teaser trailer, quería dejar un par de cosas que mi opinión, por ejemplo lo de Tori. Lo de Tori sinceramente no me gustó para nada, pero para nada me gustó lo de Tori que vuelva al dojo de Cobra Kai, porque sí, finalmente no se los dije, pero Tori vuelve al dojo de Cobra Kai tras una imagen inédita que nos dejó Nerd Fusao, que es un canal, creo que es brasileño o portugués, si no me equivoco, perdón, que sube contenido de la serie y sube imágenes exclusivas de la serie que se la dan a él para subir, donde subimos a Terry Silver y a Tori a un lado, como que sigue siendo su estudiante. Eso es cualquier cosa, después de lo que vio, ya no le veo mucho sentido a eso, y espero que sea con una buena justificación y no sea simplemente que lo pensó bien y le da igual lo que pasó en el torneo, porque sinceramente no tendría mucha credibilidad. Otra cosa que tengo para criticarle un poco a la serie es el tema de los dojos, de los nuevos dojos de Cobra Kai, que no son dojos común y corriente como lo que podría llegar a ser, sino que son dojos como de otro universo, de otra galaxia. O sea, los vemos y pensamos que estamos viendo algo de una serie de otro universo, que van cambiando de universo dentro de la serie, y corte así Marvel, esas cosas que tienen como super escenarios flasheros o todo moderno, esas cosas que no suelen pasar justamente en un dojo de karate. Un dojo de karate es un lugar donde tenés que hacer karate justamente, no tenés que estar decorándolo con todo así como de moda. O sea, eso es lo que me molestó un poquito también al verlo, pero al fin y al cabo es una serie y puede hacerlo. En estos días voy a estar subiendo más y más videos, no sé si muchos videos, porque obviamente no tengo mucho tiempo en los días. Los viernes tengo un día un tanto libre, así que capaz que los viernes me ponga a grabar a los videos que tengo para subir al canal sobre teorías y todo el demás. Déjame tu opinión en los comentarios sobre este teaser trailer. ¿Te gustó? ¿Te pareció bien? ¿O te podías esperar algo más? Déjame tus opiniones en los comentarios de este video. Nos vemos en el siguiente video. Un saludito y como dice el Chris.